Hoy yo les agradezco mucho su paciencia para todas estas actividades. Vamos a estudiar metafísica. Y en el estudio de metafísica, nosotros trabajamos siempre interiormente. Es hacia donde debe de ir ese trabajo. Entonces, el propósito siempre es interior. Es para preguntarnos qué quiero trabajar, qué estoy trabajando más bien, cuáles son las circunstancias que mi vida muestra y que, de acuerdo a ellas, ¿qué lectura le doy a mi vida? ¿Para qué me están ocurriendo estas circunstancias, estas situaciones? ¿Dónde están allí los asuntos de mi mente? Todo es mental, vivimos en un mundo mental. Y si algo se presenta en nuestra vida es porque nosotros tenemos eso en nuestra mente. Y uno diría, Román, yo nunca pensé que me fuera a pasar eso. Tú no. Nadie lo quiere, digámoslo, que ese tipo de cosas sucedan, pero se guardan en el inconsciente. Y el inconsciente trabaja en automático y la mayoría de las cosas que le suceden a una persona, digámoslo así, son inconscientes. Eso es, digámoslo, donde están las capas profundas de la mente. Y es allí donde uno tiene que ir a trabajar, ahora sí con cincel, ahora sí con taladro, ahora sí con todo lo que corresponde a un trabajo mental. Nuestra vida es mental, netamente. Entonces, si estamos todo bien, si escuchan bien, si ven bien la pantalla, nada más hacen esta señal. Si no ven la pantalla, pues se mueven para que la vean bien desde donde estén. Y bueno, todo esto vamos a trabajar justo para disolver obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Vamos a ver qué son interiores siempre. Nosotros podríamos pensar, oh, es que me tienen mala fe, es que no tuve las oportunidades que mi hermano, o que mis hermanos, o que si yo tuviera esto sería más apto, me iría mejor, qué sé yo. Ponemos tantos obstáculos en nuestra mente y son obstáculos inconscientes y son mentales. Todo tendría que ser en nuestra vida como esta vereda blanquita, ¿sí, verdad? Así como tú andas, Blanquita, yo te veo que tú andas así por la vereda tropical. Moviéndonos sencillamente, de un lado a otro. Nuestra vida, nuestras cosas, tendrían que ser como cambiar de una habitación a otra. ¿Hacen algún esfuerzo? Simplemente dan el paso y llegan a la otra habitación. Si algo no ocurre, digámoslo, con esa facilidad, es que hay un obstáculo. Cuidemos que nosotros no seamos el obstáculo a esos principios. Jesús sabía estas cosas y tenía decretos del yo soy para domarlas o trabajarlas. Y él decía, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Regresemos a las habitaciones. Si hay una puerta cerrada para entrar a la habitación de la abundancia, de la salud, de la paz, del amor, de la fe, yo soy, ¿cómo es el decreto? Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Cuando hablamos de hombre, hablamos del primer hombre o de nuestra parte humana. Que nuestra parte humana no nos sabotee, que nuestra parte humana no nos establezca esos límites, que es en realidad donde están todos esos. Ustedes saben que en los dos primeros años de vida es cuando se desarrollan billones, trillones de neuronas en nuestra mente. Prácticamente el 80%, del 80 al 90%, se desarrollan en ese tiempo. Y después de los 2 años, nada más el 10%. Quiere decir que hay una gran dificultad para aprender después de los 2 años. O sea que lo que no aprendiste en esos 2 años, quizá no lo aprendas más. Y ahora sí que allí es de acuerdo a cómo te fue en la feria. Los padres que te tocaron, las situaciones que se viven en esos 2 años, por supuesto que se quedan guardadas en el inconsciente. ¿Ustedes se acuerdan qué hicieron los 2 primeros años? Nadie. ¿Por qué? Porque todo eso se guardó en el inconsciente. Sin embargo, está allí anidado y guardado. Y entonces nosotros tenemos que podar todo eso, o trabajar, digámoslo así, con ese 80% que está allí y que nosotros asumimos las cosas de la vida que así son, porque allí las tenemos guardadas. Todo lo que ustedes crean que así es porque está guardado en el inconsciente. Las cosas que se cuestionan y dicen, oh, ¿por qué eso funciona así? Es que empiezan a romper esas ideas o esas estructuras. Entonces, cuando nosotros vemos estos puntos,
Tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? La pregunta mágica para responder en esta actividad es, ¿qué me obstaculiza? Para poderlo observar, para poder romper un obstáculo, hay que observarlo. Para poder pasar, hay que ver que hay justamente una puerta allí que está deteniendo y desobstaculizarnos. Es el fundamento. Esto en sánscrito se llama samkaras. ¿Cómo se llaman? Samkara. Los obstáculos son samkaras. Y los samkaras son cúmulos de pensamientos. Pero ustedes saben que los pensamientos se vuelven cosas. Un pensamiento es un recipiente. Tú piensas algo. Ah, te vio mal una señora por ahí o tu vecina. Y dices, ah, esa mujer me odia. Ya le estás metiendo sentimiento. Esa mujer me miró feo. ¿Y qué es lo que pasa si tú dejas ahí ese recipiente, se va llenando y cada vez que veas a esa vecina, se va a ir llenando y llenando y llenando hasta que después te echa la basura, te barre en tu puerta? Después, eso se va extendiendo y extendiendo más hasta que se vuelve algo físico, tangible, visible. Y allí es donde muchas de las veces dejamos crecer situaciones de la nada. Ustedes vieron, ¿qué fue eso? La mujer iba allí, está ensimismada, o está enamorada, o se peleó con su novio, y pasó y pues así anda, digámoslo, caminando por la vida, pero no es que tenga algo contra ti, ni que fueras tan importante. ¿Y en qué se desencadenó? Con el paso del tiempo, un pensamiento se vuelve una cosa que ocurre físicamente en nuestra vida. Y también al revés, si tú en ese momento, con esa mirada dura que te echa, tú le dices, te doy mi amor y mi perdón, te envuelvo en mi círculo de amor, te libero y te dejo libre. ¿Qué es lo que pasa? Que el recipiente o el pensamiento con el cual tú estás compartiendo con esa persona es de perdón, de libertad y de amor. Y a la siguiente que pases, por lo menos te va a hacer, ah. Y a la siguiente, una sonrisita de esas que no queriendo. Y un día te va a saludar y vas a decir, vieja loca, ¿ahora por qué me saludó? Total, no quedamos contentos si nos saludan o si no nos saludan. ¿Pero qué fue? El pensamiento se vuelve un obstáculo o se vuelve una libertad. Ustedes tienen las libertades que gocen, libertad para amar, libertad para perdonar, libertad para tener, libertad para viajar. Todas esas libertades es porque han roto obstáculos. Y las libertades que todavía no tienen ganadas es porque hay obstáculos allí. Y usualmente les digo, son por herencia. Son que vienen no solamente de nuestros padres, sino también genéticamente 8 generaciones atrás. ¿Ustedes conocen las 8 generaciones atrás de ustedes? Bueno, esperemos que hayan sido buenas, ¿verdad? Pero la realidad es que no hay mucho que buscarle allí, porque siempre el presente es mucho mejor que el pasado. Aquellas personas que se quieren quedar en el pasado, se vuelve su vida muy limitante. ¿Por qué? Porque las nuevas cosas o las innovaciones o la nueva vida es lo que andamos buscando. Jesús decía al respecto, ¿verdad? Dejen que los muertos entierren a los muertos. Muy bien, los samkaras son de 5 tipos o se engendran por 5 situaciones en específico: ignorancias, yoísmo, apegos, deseos y rechazos y aferramiento desmedido a la vida. Todo eso son, en algún momento, son pensamientos que se vuelven sentimientos, que se manifiestan, que van a obstaculizar nuestra vida. Vamos viendo uno por uno. La ignorancia. Dice acá, es tomar lo no eterno, las apariencias, la lucha, lo doloroso, al no ser, como si fuera lo eterno. ¿Qué pasa allí? Creemos que las cosas que nos pasan son para siempre y les damos demasiada importancia. La ignorancia es creer que todo lo que ocurre es real o darle poder, digámoslo así, y como esas cosas ocurren, decimos, oh, pues eso es lo que me pasó, esa es mi realidad. Y la estás afirmando, y como la estás afirmando, se guarda más en tu inconsciente, y entonces luego te ocurre más de lo mismo, para que te puedas quejar ahora sí de lo lindo de lo mismo, y como te quejaste, se multiplica, y como hablas de eso, se crece en tu inconsciente. Entonces, el primer asunto para salir
de una negatividad es no conversar de ello, no contárselo a nadie, digámoslo así, que lo vaya a multiplicar. En ocasiones en metafísica uno conoce las historias de ciertos estudiantes justamente, y el deber de todo metafísico es transmutarlo, es para hacer un tratamiento, es para borrarlo. Pero el peor pensamiento, oigan bien, es cuando una persona tiene defensas en sí misma para pensar negativo. ¿Cómo así? Le dices, te ves muy bien el día de hoy. Dice, pues es que, pero es porque me bañé, hoy sí me bañé. Oye, se ve que tienes dinero. No creas que tengo dinero. O se protegen, digámoslo así, de pensamientos positivos. Entonces viene un pensamiento positivo y dice, no, eso no puede ser posible, no. ¿Y qué es lo que pasa? Tienen defensas, su pensamiento es tan negativo que tienen defensas mentales o barreras para que entre lo positivo. Y ese es un tipo de obstáculos que en este caso se defienden a sí mismos. O sea, no solamente la persona es negativa, sino que defiende su negatividad. Y lo otro es no poder expresar con palabras las cosas que ocurren. Eso requiere observación, eso se llama inteligencia emocional. Cuando tú puedes describir qué es lo que pasa dentro de ti, tú empiezas a observar, en este caso, el obstáculo que puede estar allí metido. Entonces, eso es lo que llamaríamos también como una confesión. Y a partir de que eso se descubre, se empieza a limpiar. Pero si tú no hablas las cosas, ¿se quedan guardadas dónde? En el basurero del inconsciente. Que es lo mismo que el subconsciente, inconsciente, estamos hablando de la misma discordia. Nadie quiere entrar al inconsciente, pero es necesario. Quienes han entrado, o quienes han entrado ese inconsciente, encuentran pura basura. No sé si han jugado este juego de papelitos, donde mojan un papelito y lo avientan y se queda así como pegado y luego se queda... ¿Eh? ¿Bebeleche? ¿Cómo es eso? ¿Así se llama? El avioncito. Pero imagínense todo una habitación de puros papeles mojados, secos. Así pilas y pilas y pilas y pilas. O sea, basura mental. Ese es el inconsciente. No sirve para nada. Más bien, o sea, los pensamientos que están allí se multiplican a sí mismos. Y ahí viene el punto. Si tú puedes hacer de tu vida los pensamientos positivos que pasen al inconsciente, allí adquieren poder. Allí trabajan para ti solito. Trabajan para tu bien. Si tú empiezas a creer que eres saludable, tienes actitudes saludables y tú dices, yo siempre soy saludable, viene una información de que te puedes enfermar y no lo aceptas. Alguien empezó a estornudar en tu alrededor. Tú dices, yo soy la salud perfecta. Y no solamente eso, sino que a esa persona le bendice su salud. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de tu subconsciente se va a ir guardando que tú eres salud, que solamente hay salud a tu alrededor. Y entonces tu cuerpo solamente va a expresar salud. Va a empezarse a mover en esos ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para cerrar este punto de la ignorancia. La ignorancia es no querer saber, no querer evolucionar, no querer lo superior. Y uno de los casos más fuertes, pero que hay que atajar de inmediato en el ámbito de la salud, es cuando han habido apariencias, así les decimos a los malestares del cuerpo físico, crónico-degenerativas. Hay veces que vas al hospital y te dicen, tus padres han padecido esto o aquello o así, como por un registro de herencia. Entonces, esas apariencias aparentemente se transmiten de generación en generación. Pero no es cierto. O sea, son enfermedades o padecimientos crónico-degenerativos. ¿Qué quiere decir? Que un día el ser humano los anida y van creciendo con el paso del tiempo. O sea, por actitudes de vida.
Y entonces, en realidad, lo que sí heredamos de nuestros padres es la actitud. Si nuestros padres son sonrientes, nosotros vamos a ser sonrientes. Si nuestros padres son pesados, con cara dura, nosotros vamos a andar pesados. Exactamente. Entonces, todo eso, nosotros copiamos la vida de nuestros padres. Vamos, Martín. Son, digamos, padecimientos aprendidos, porque vemos a nuestros padres o a los adultos que nos rodean y pensamos que lo que ellos están haciendo es lo correcto y los imitamos porque es el trabajo de un niño pequeño. No tenemos de otra. No tenemos de otra. ¿Y saben qué es lo más fuerte de todo eso? Que salirse de la estadística o salirse de cómo viven nuestros padres, cómo vivieron nuestros abuelos, cómo pensaban. Tú sabes, las estadísticas, los gobiernos usan estadísticas, las usan para todo, pues. Tú sabes lo, vamos a hablarlo en positivo, la posibilidad de que una persona deje de vivir en el sitio en que nació, creció, vivieron sus padres, sus abuelos y todo eso, o sea, que se mueva de lugar, es casi nula. ¿Tú sabes cuál es? Se le llama, esto tiene un nombre específico, científico en los datos, la posibilidad de que una persona cambie su estatus económico o el estatus económico de su familia de generación en generación. ¿Por qué? Porque está lupeado, está ciclado. Generación tras generación crecen, nacen, dicen, no, así aquí me tocó vivir, este es el modo de vivir, no hay otro modo de vivir, ni modo, con todo el ciclo de situaciones que vivieron los padres, los abuelos, nada más que regenerados, un poquito hasta con celular, hasta con cosas nuevas, pues. Pero la realidad es que el mismo síntoma de vida ocurre generación tras generación. Y eso es justamente cuando nosotros buscamos romper ese obstáculo. La llama violeta hay que visualizarla ante cada situación de ese tipo que nosotros sepamos que existe en nuestra vida. Si tuviste o viste, porque eso es lo que ocurre, si tuviste a una tía en una situación o en una apariencia de enfermedad, tú debes de meter en un telón violeta, de puro fuego violeta, a esa imagen mental. Porque como está en tu mente, tu vida va a buscar reproducirla en ti o en alguien cercano. Si tú supiste de alguien que vivió algún crimen, alguna apariencia de robo, tú tienes que meter esa idea en un fuego violeta. El fuego violeta libera, quema, consume, transmuta todas las ideas que están allí. Y eso es así. Les digo una tía, porque a veces decimos, no, mis padres, bien. Bueno, vea segundas ramas, porque allí está todo el asunto. Pero lo que tendrías que ir primero así, tus padres, ¿qué le ocurrió a tus padres? ¿Cómo fue la vida de tus padres? Luego tus hermanos, los hermanos también nos marcan canijo, sobre todo si fuimos los menores. ¿Quién de aquí es hermano menor? ¿Quién fue hijo único? ¿Y quién es el hermano mayor? Ah, mira, ahí como que está repartido entre mayores y menores. Tú eres la media, no, Blanquita, tú estás chiquita, Blanquita, por favor. Pero el asunto es, tienes que ir así y ver esos cuadros, porque son cuadros, digámoslo así, que se repiten. Y luego de eso, ya puedes ir como a tu alrededor. Y bueno, si tienes hijos, el asunto con los hijos es que no, o más bien que no les heredes pensamientos negativos, discordantes, en un futuro o a las nuevas generaciones. Es un gran error, por ejemplo, cuando llega un joven, yo creo que a todos nos pasó a un trabajo o a un lugar, y dice, y la famosa novatada, pero no una novatada de joven, sino una novatada a fuerza. Dice, si yo batallé por eso, él también tiene que batallar. Si yo luché por este puesto, él también tiene que luchar. Me perdonan, pero eso es discordia. Eso es para meterlo en la llama violeta. No vale la pena pensar así. Nunca traten a la gente así, ni dejen que los traten así. Tienen que decirle eso
amada presencia yo soy la espada del Arcángel Miguel, cortando y liberando toda limitación. Porque lo que quieren esas personas es que vivamos con su mentalismo. Y ni dos hermanos tienen por qué vivir las mismas condiciones de vida. Ni siquiera se viven, pues, por eso somos tan diversos a nuestros hermanos. ¿Vamos bien? Entonces, el primer punto que debemos nosotros ver es no ser ignorantes, no obviar las cosas. O sea, hay que ir justamente a entender a qué es lo que pasó, qué es lo que pasó en mi vida, qué es lo que ocurrió con mis padres, qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor, qué es lo que está sucediendo. Y es allí que hay una posibilidad de desobstaculizar. Pero si nada más seguimos, nos vamos a seguir enmarañando con esas situaciones. El segundo obstáculo es el yoísmo, que, digámoslo así, nos va a creernos que somos la carne y el hueso, que, digámoslo así, que solo somos lo físico, que solamente existe lo físico y que entonces, pues no hay más. Eso en muchos de los sentidos deriva en narcisismo. El narcisismo es un síntoma donde no solamente esa persona cree que es importante o que, superior a los demás, sino que hace creer a los otros de esa superioridad. Entonces se cree así como que las personas que viven alrededor en función de esa persona. Y eso es justamente, todo esto va a derivar en sufrimiento. O sea, un narcisista va a acabar solo, demacrado. Son esas situaciones de salud en personas que no nos explicamos, pero que finalmente acaban con padecimientos mentales muy fuertes. Porque, dice acá, es la identificación de la persona con su envoltura física, que es el instrumento con el que se adquiere el conocimiento. O sea, en lugar de que se use el cuerpo para aprender en este mundo, se usa para creer que somos nada más el cuerpo. Ante eso podemos decir, yo no soy este cuerpo. Si quieren, ¿verdad? ¿Creen que son el cuerpo? Entonces podemos decir, yo no soy este cuerpo. Estos pensamientos, yo no soy estos pensamientos. Estas emociones, yo no soy estas emociones. ¿Qué eres entonces? El ser. Dice Connie Méndez, yo soy el ser. Yo soy la presencia. Yo soy la radiante y brillante presencia sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. ¿Ya se lo saben? ¿Cómo es? Yo soy la radiante presencia, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. O sea, nos estamos deslimitando, nos estamos desnegativizando, nos estamos poniendo en el plano del ser. El ser no tiene límites, el ser, tu verdadero ser no tiene edad, no tiene tiempo, espacio, no se rige por esas cosas. Es la parte humana, cuando empezamos a creer en la cosa humana, cuando nosotros solitos entramos a un juego limitante. Y cuando te vas a dar cuenta, cuando empiezas a creer más en lo humano, vas a vivir más y más y más limitado cada vez. Porque el juego humano no lleva ninguna liberación. El tercer punto son los apegos. Son deseos muy grandes por vivir en lo externo. El apego es lo sabido por los más sabios. Qué interesante esto. El apego es deseo por el mundo exterior. Esto, deseo de vivir siempre hacia afuera. Y en metafísica, ¿qué es lo que se empieza a enseñar? Que tienes un mundo interior. No solamente un mundo, un universo interior. Y si tú aprendes que tú tienes ese universo dentro de ti, tú te la vas a pasar cada vez más feliz contigo. Tú te la vas a pasar cada vez mejor. ¿Por qué? Porque vas a estar desapegado. ¿Qué es lo que hace el apego? El deseo por una satisfacción, qué sé yo. ¿Te gustó probar el espagueti que te comiste ayer, Blanquita?
Y entonces dices, quiero comer espagueti. Pero ya se vuelve una búsqueda constante por ese espagueti. El gran asunto es que mientras no comas espagueti, sufres. Con las parejas pasa mucho, ¿verdad? El apego. No, a lo mejor a ustedes no, porque son ya super seres humanos, ¿verdad? Pero quieres a una persona. Pero al quererla tanto, sin darte cuenta, rechazas a las otras. Y el rechazo es odio. Entonces, la pregunta es, ¿estamos de verdad enamorados? ¿Estamos de verdad en amor? Entonces, allí viene justamente que el apego genera a la vez rechazo. Y lo que tú rechazas, lo atraes también. Entonces, todo lo que no quieres, lo atraes, justamente porque estás haciendo una fuerza de repulsión que viene hacia ti. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Ser imparcial. Ser, se dice, no personalizar las cosas. Disfrutarlo todo, pero no te apegues a nada. Si hoy te tocó comer taquitos, Blanquita, oh, gracias, Padre, por estos taquitos. Si mañana te toca comer quesadillas, gracias, Padre, por estas quesadillas. Te las disfrutas, las comes. Y cuando venga el espagueti, gracias, Padre, por este espagueti. Pero ¿qué es lo que pasa? No está solamente en eso. Porque también eso se vuelve muy limitante. Y luego viene este punto que es, el apego es lo sabido por los más sabios. O sea, el más sabio se desapega más. El más sabio es más desapegado o vive, se dice, en el camino del medio. De igual, de un lado y hacia el otro. Entre más nosotros nos volvamos sabios, vamos a estar con más plenitud, más desapegados. Y dice un dicho que me encontré en un baño, ya saben que hay gente que escribe en los baños. Si es sabio, sea feliz. Y luego hay otro dicho que me encontré, ese ya no me lo encontré en el, no creo que sí en el baño también. Dice, orine feliz, orine contento, pero sobre todo, orínese adentro. Entonces, ¿de qué sirve la sabiduría? Tienes que ser para el desapego y el desapego da felicidad. Si ¿de qué nos sirve aprender tantas cosas para pronto? No sirve de nada. Si esas cosas no te llevan a liberarte. Si se vuelve un apego más y dices, ahora tengo que estudiar esto, ahora tengo que ser así, ahora tengo... Entonces te estás enclaustrando, te estás apegando. Y también a veces llenarse de información y luego ni lo aplicas. Te llenas la cabeza así de que quieres hacer un montón de cosas y dices, wow, y traigo todo esto aquí en la cabeza. Sí, sí, es un gran asunto ese tipo de cuestiones. A veces no somos apegados físicamente o emocionalmente, ¿verdad? Sino mentalmente, nos apegamos a ideas. Entonces, por ejemplo, esos que andan allí defendiendo un partido político, a un político y demás, están apegados. Y eso, en un momento determinado de su vida, se va a manifestar como sufrimiento. Los ankaras siempre llevan al sufrimiento, son obstáculos y... Esto es fuerte, pero no porque ocasionen sufrimiento dejan de ser obstáculos. Hay gente que dice, ah, no, pues ya sufrí, ya lloré por esa persona que se fue, ¿no? Una situación sentimental, hasta rimó, ¿verdad? Pero el gran asunto es que no porque hayas llorado vas a dejar de sufrir, ¿no? No te va a dejar de pasar eso porque sigues en ese apego. Y es lo que vemos muchas de las ocasiones. La amiguita que anda con una pareja tiene tal cuestión esa pareja. Rompen y anda con otra que trae el doble esa cuestión. Y luego, o sea, como que van escalando hasta que llegan a nivel ultra. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque es un arquetipo mental.
es que la vida te está diciendo, estás atrayendo esto. Esto es lo que tienes en tu mente. Lo que atraes es lo que traes en tu mente. O sea, no es para sentirse culpable y decir, no. Observa nada más. Haz el tratamiento, transmútalo, pues. Y luego, los deseos y rechazos, ¿verdad? Son apegos a aquello que produce placer y odio y lo que no da. O sea, estamos apegados a algo y rechazamos lo otro. Y cuando rechazamos algo, también hacemos que venga más a nuestra vida. Entonces, lo mejor es ser ecuánime o equilibrado. Y el aferramiento desmedido a la vida es justamente creer que estas personas que dicen, es que esta vida es la única vida. Y entonces hacen todo, digámoslo así, como si vivieran una sola vez y se equivocan muchísimo, cometen muchos errores que generan karma y que atan a la rueda de reencarnaciones. Estos cinco samkaras son las razones por las que seguimos reencarnando. Seguimos viniendo una y otra vez y otra vez y otra vez. Por ignorancia, por creernos que el cuerpo es lo que somos, por creernos, por apegarnos y por querernos, digámoslo así, aferrar a la vida. Una persona que se aferra tanto a la vida, cuando desencarna, no se va al más allá, se queda acá y son los llamados fantasmas. Son personas que en lugar de liberarse, siguen cuidando allí su dinero, su pareja, sus cosas. Y espérate, ¿puede usar ese dinero esa persona en el más allá? ¿Puede besar esa persona a su pareja en el más allá? Tarde que temprano todos vamos a estar en el más allá. Por eso, disfrútalo todo aquí, pero no te puedes apegar a nada, a ninguna situación, a ninguna creencia, a ninguna cosa material, porque todo va a pasar. Allí es donde se puede ver si una persona cree más en lo eterno que en lo contrario de eterno es. Efímero, sí, lo pasajero, es correcto, ¿verdad? Entonces, nosotros así, ¿verdad? Vinimos desnuditos y desnuditos nos vamos a ir. Si acaso una mochilita, no sé cuánto te dejen llevar para... Son como los de las aerolíneas, ¿verdad? Yo creo que son peores, no te dejan pasar nada más que tu alma, que tu ser. Y allí viene la clave. ¿Cómo se sabe que nosotros evolucionamos en una vida? Por todo el aprendizaje, por todo el saber, por todo el entendimiento que logramos en esa encarnación, porque eso se guarda en el alma y trasciende. Si una persona logra esa conciencia superior, por lo menos en un 51%, ya no tiene que seguir reencarnando. Pero ahí diríamos, 51% y sin apegos, sin creencias falsas, sin limitaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, bueno, este mundo es un mundo mental. Nos hemos metido acá y estamos justamente visionando. Todo lo que tenemos que hacer acá es lograr el entendimiento superior de las cosas. Empezarlo a ver desde el punto de vista de lo eterno. ¿Esto que me está pasando es real? ¿Es para siempre? No, entonces no es real. Es pasajero, es efímero. Va a pasar como todo pasa, es una apariencia. Y así como aparece, no la afirmes. No te creas que eso te está pasando. Ánclate en tu ser, pues. Es allí donde uno necesita, por eso la meditación es importante, visualizar la luz, te ancla en lo eterno. La luz es lo que rige el universo, es la eternidad. Entonces, cuando uno piensa en la luz, uno piensa en lo eterno. Y así cada uno de nosotros, digámoslo así, se va conectando cada vez más y más. Y aquí viene la clave. Conociendo esto, el sufrimiento puede ser evitado antes de que se produzca. O sea, a veces nosotros queremos tapar el hoyo cuando ya se cayó algo y ni siquiera lo tapamos bien, le dejamos así un huequito
y ahí se va a caer otro. ¿Qué pasa? Si tú tienes que romper con lo que te lleva o la estructura mental o el pensamiento que te llevó a vivir eso. Tienes que irte más y más y más atrás. Dices, me pasó esto con mi pareja. Entonces dices, llama a Violeta con eso, que no me lo vuelva a hacer. Pero no te preguntas, ¿cuál es el pensamiento que tengo que origina que se exprese esto en mi vida? O sea, que se exprese esto en mi pareja o en esta situación que estoy viviendo. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la creencia? Y ahí sí te vas y dices, ¿mis padres? ¿O dónde lo vi? ¿O dónde lo estoy yo? ¿Y cuál es mi postura? ¿Estoy viviendo esto desde lo eterno? ¿O lo estoy viendo como real, algo que es efímero? Y es allí donde están las causas y los ejes de todo lo que necesita trabajarse. A ver si me hago entender con eso. Número uno, hay que impedir que se crea que el no yo o el yo inferior es duradero cuando lo único eterno es el yo superior. Hay veces, ¿verdad?, que la urgencia de las cosas, decimos, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro. Ese es el no yo. ¿Es en verdad hay esa urgencia por hacer eso? ¿En verdad hay una urgencia por hacer algo? Es pregunta. ¿Qué pasa si ese algo no sucede? ¿Se acaba el mundo? Cuando uno vive, digámoslo así, que seres cercanos trascienden, pasan a mejor vida, uno se da cuenta de una cosa muy importante, que si nadie va a morir, entonces eso no es importante. Entonces puedes preguntarte, ¿alguien va a morir si no hago eso? Entonces puedes dejar de hacerlo. ¿Me voy a morir si dejo de hacer esto? Si te vas a morir, pues entonces hazlo. ¿Me entienden? O sea, ¿cuál es la realidad de las cosas? Lo único por lo cual podríamos tener una idea es justamente por el yo superior. ¿Cuál es la importancia de esto? Lo único eterno es mi yo superior. ¿Podemos decretarlo? Lo único eterno es mi yo superior. Cuando te agarren las prisas, ¿sabes cuánto tiempo tiene el yo superior? Y tú andas apurado. Y puedes decir, lo único eterno es mi yo superior. En el presente está lo eterno. El sufrimiento puede ser evitado considerando que todo lo que se percibe es de los sentidos. Todo lo que percibimos es efímero. Es de los sentidos, se siente y luego se deja de sentir. Y ya. Entonces, es pasajero. Sí, Dalia. Sí, esa es la primera regla para la primera iniciación. Cuando un ser humano empieza a lograr estados de conciencia superior, hay una regla que es discernimiento. Cuando el ser humano logra el discernimiento de la mano con el amor y la ausencia de deseos y demás, entonces entra en esa primera iniciación. ¿Cómo funciona el discernimiento? Número uno, para decidir entre lo bueno y lo malo. Eso todos lo sabemos. Pero luego, entre lo bueno y lo mejor. Y luego, hay un discernimiento superior,
que es de dentro de ese mismo bien, ¿qué es lo fundamental? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el origen de todo eso? Entonces, nosotros tendríamos que desarrollar ese discernimiento y decir, ah, bueno, dentro de estas dos opciones, ¿qué es lo mejor? Dentro de lo bueno, ¿cuál es lo superior? ¿Qué va a beneficiar a más personas? Y eso es muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta actividad de metafísica, pues cada uno de nosotros, o en este caso su servidor, yo estaría en mi casa haciendo metafísica, yo con mis decretos, yo con mi libro, yo con mi yo soy, yo con mi heptario, y me la paso bien, Blanquita, no me puedo quejar, me la paso muy feliz. ¿Pero qué decimos? Ah, si yo voy a meditar, si yo voy a estudiar, si yo voy a reflexionar sobre esto, pues hagámoslo grupalmente. Y entonces se abren las puertas para que todo mundo pueda también compartir eso. Entonces, entre lo bueno, ¿qué es mejor? ¿Una sola persona decretando o decenas de personas decretando? Entonces, es como uno puede ir logrando discernimiento. La ignorancia se disipa cuando se termina la identificación con objetos mentales y eso es la gran liberación. La persona que ha conseguido el yoga o la integración con su ser interno o alma es como si no existiera el mundo externo. Esto sucede. Metafísica te lleva por los cursos desde el básico, que por aquí está, que se llama Pilares. Es este de aquí, este es como el primer curso de metafísica que uno estudia. Y empieza a ver allí los cuatro pilares, mentalismo, el ser interno, siete rayos y rayo violeta. Luego pasa a metafísica avanzada, luego a siete rayos. O sea, hay ciclos de aprendizaje. Pero ¿cuál es el objetivo central de todo eso? Que tú te desidentifiques del mundo físico. Empiezas a ver tu vida ahora desde los siete rayos. Empiezas a ver toda tu vida desde el mentalismo. ¿Qué pasaría si tú de verdad creyeras que este mundo es mental? Número uno, dirías, oh, ¿cuál fue el pensamiento que me llevó a esto? ¿Cuál fue el sentimiento que hizo que ocurriera esto otro? ¿Qué acciones hicieron que yo viviera esto? Y luego empiezas también a ver tu vida desde los siete rayos. ¿A qué cualidad ocupo? Pues el amor, y el amor es del tercer rayo rosa. La inteligencia, ¿de qué rayo es? Y empiezas a reconfigurar tu vida y tu mente, tus sentimientos, tu mundo, con base en el ser, en lo eterno, en las cualidades superiores del ser. Y un momento determinado vas a dejarle de prestar tanta asunto a las cosas físicas que te pasan. Y es el principio para que entonces puedas controlarlas o puedas trabajar desde ese punto metafísico. Es un proceso, todo esto que vamos diciendo, pero en algún momento, si tú continúas, tu vida va a ser más metafísica que físico. O sea, me refiero, va a ser controlado desde lo metafísico todo. Con un pensamiento vas a solucionar cuestiones que antes tomaban litigios y lucha y demás. Y la fórmula justamente de toda esa enseñanza que usamos en metafísica se llama Kriya Yoga. Hay distintos tipos de yoga. Y el Kriya Yoga es el que trabaja por medio de la devoción, que son en este caso la oración científica y los decretos, que son las lecturas y que son las charlas en este caso que nos llevan a reflexionar y que nos llevan a accionar todas estas enseñanzas. Dice acá, es la integración con el Ser Supremo por medio de la acción, lectura de carácter interno y con la devoción de la presencia del Ser Supremo. En este caso, la presencia yo soy, que es justo la lámina que es conveniente siempre tener frente a nosotros en este reconocimiento de lo divino. ¿Dudas de lo que hemos visto hasta este momento? Muy bien, pues prácticamente con eso cerramos este tema. Si están de acuerdo conmigo, vamos a...